que violentaban derechos fundamentales del ciudadano, estos legisladores que nosotros nos gastamos han querido enredar la cosa y producir una especie de retroceso y de tratar de imponer medidas coercitivas, medidas autoritarias que no van acorde con un sistema democrático pluralista amplio y de respeto a los derechos del ciudadano a poder expresarse y a ser vigilantes, porque todos los funcionarios y empleados públicos son empleados de los ciudadanos. El ciudadano paga impuestos y con esos impuestos es que se le pagan a los funcionarios. Por tanto, el ciudadano debe de velar y vigilar cómo se gastan los recursos que él paga de impuestos y que él es el dueño. Entonces quisieron ponerle cortapisa bajo mil subterfugios, incluso para tratar de criminalizar cualquier denuncia contra cualquier bandido y hasta meter preso al ciudadano que hiciera eso. Y todo eso lo ha venido desmontando con una serie de sentencias el Tribunal Constitucional, porque ya hay jurisprudencia en varios países donde incluso Costa Rica es un ejemplo y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos adoptaron medidas cuando en un momento dado se quiso penalizar a ciudadanos que cuestionaban la honorabilidad de funcionarios públicos y se hizo jurisprudencia porque tanto tribunales de Costa Rica como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos establecían que el funcionario público no está ajeno del cuestionamiento de un ciudadano y que prácticamente el funcionario público no tiene vida privada. Y que es un retroceso y un contrasentido meter preso a un ciudadano. No importa hasta que difame, oigan esto. Ya eso se ha ido despenalizando, la difamación. Es que el funcionario tiene que estar sometido al escrutinio de la población, cual que sea su rango. Y no puede tener nada oculto. Y es una potestad del ciudadano cuando sabe que ese o el rumor público dice que tal funcionario no está administrando de manera transparente los recursos que él paga de impuestos. Entonces tiene todo el derecho. Buenas tardes. Se cayó. Entonces yo creo que es una sentencia como otras más que ha dictaminado el Tribunal Constitucional que viene a profundizar aspectos de derechos fundamentales del ciudadano. Y ese es uno de los aspectos más fundamentales y es una lucha continua cada día más en República Dominicana, que nos hemos quedado rezagados, nos hemos quedado atrás en relación a una serie de países que ya han cruzado este estadio donde... allí nadie se atreve, di que porque usted sea funcionario, ministro, di que a tratar de acosar o ponerle cortapisa o intimidar a un ciudadano, di que con el San Benito de que lo va a someter a la justicia. Eso pasó a la historia. Usted no quiere que lo cuestionen, no sea funcionario público. No sea funcionario público. Entonces yo creo que esa medida hay que saludarla. Hay que saludarla.